Algún día haré vídeos señalizados. Hoy no es ese día. Hoy vamos. Bueno, voy a hablar de la película Cruella que ha salido hace relativamente poco y ya está en Disney Plus. Y voy a ser sincero, yo me apunté a ver esta peli porque vi esa infame, infamísima o clip de cómo la madre de Cruella de Vil pues muere. Y es una muerte, la muerte es patética, es muy patética, es muy obscena, es muy estúpida. Pero aparte de eso, porque es que sacado de contexto es horrendo, puedo decir que es quizá un refrito de Disney que es hasta competente. No va a ganar ningún Oscar, salvo quizá en diseño de vestuario, que me ha encantado. Y Emma Stone lo ha hecho maravillosamente bien. Ha conseguido sacar un personajazo de algo de donde no había nada, pero la historia en sí es. Tiene sus giritos, tiene sus momentos, pero tú sabiendo de hasta dónde debías llegar, que es un personaje que es altivo, egocéntrico y que lo único que le importa es la apariencia, pues aquí nos vemos con un personaje que surge de su niñez hasta llegar a ser esto. Y voy a ser sincero, es que. No había nada por donde sacar. Eso sí, la película te la pasas genial. Es divertida, entretenida y en ciertos modos emocionante y tiene algún giro de cómo se consiguen las cosas. Pero aparte de eso, esta película falla muchísimo, sobre todo en lo que es el ir más allá de las cosas primordiales. El guión es, en general, es malo. Es malísimo y te puede gustar más o menos. A mí me ha gustado, pero a mí en general me ha parecido más hecho por hacer que por realmente querer contar una historia diferente sobre un personaje que te apasiona. Luego, se ve que el gran arco argumental es malísimo, pero los giritos, el desarrollo del personaje, eso está bastante bien. Pero sí que está excepcionalmente consternido debido a que deben dar una enorme personalidad a un personaje que fuera de un evento que se supone que es muchos años después, no lo consigue. Pero es que además nos están retconeando porque esto está sucediendo en 1975, creo, 75, 78 por ahí. Y la película de 101 Dálmatas salió de una década antes. Voy a ver en un momento, que es que nunca me apunto esto. En el 61. Estamos hablando de que este personaje es una precuela de una peli que se sitúa 10 años, 15 años antes. Y es un retcon obsceno. A mí me hubiese gustado muchísimo más ver cómo esta película pues sucede en los años 30. Me hubiese gustado muchísimo más ver cómo explora un personaje en esa época, pero han tenido que barrer para casa para no hacer una época demasiado lejana y no alienar a la población, supongo. Aparte de eso, la fotografía es competente, pero solo eso. Tú puedes ver cómo la coloración es la típica coloración azul. Azul para Londres, de sitio triste, que si tú la pones un poco más de rojos ya aparece París y parece que la gente está alegre. Sí, es un chiste que he visto muchos, que luego ya hice un par de pruebas con Photoshop muy rápidas en un minuto para ver cómo cambiar un poco el matte painting más burdo. Pero aparte de eso, los actores han hecho un trabajazo de la hostia, de tanto Emma Stone como la otra Emma, que no me acuerdo de los nombres porque no tengo aquí las referencias y se nota que esto estoy haciéndolo sin guión, pero en general está bien. Emma Thompson, Emma Thompson. Y tiene sentido narrativo, pero se lo sacan todo de la manga. Eso sí, la película llega a ser larga porque de repente. Llega el tercer acto, ves que llevas hora y media de película y te quedan con otros 40 minutos. Y pienso, puff, uff, ¿por qué? Esto lo podías haber contado en media hora menos y yo y hubiese quedado genial. Pero no, tenía que
cobrar los 20 pavos que te cuesta Disney Plus. Dios mío, qué dolor. Es un muy buen pasatiempo, como dicen en spin-off. Está muy bien llevado por los personajes. Es que es interpretado por unos actores que lo han dado todo y se les nota. Con un diseño de vestuario es que me encanta. Es genial, es perfecto. Pero que, sinceramente, es el mejor papel de Disney. No lo sé, no he visto ningún otro, al menos que yo recuerde. Y me importa poco. Pero está montado con cierto cariño en ciertas partes, pero también hecho para que guste a todo el mundo. Así que, yo qué sé, haced lo que queráis, pero yo no pagaría 20 pavos por esto. Es que me sigue doliendo, es que duele. Ah, ah, duele, ay, duele.